Muy buenas tardes, amigos y amigas del diario Ciudad de Victoria. Nos encontramos en el 14 Boulevard Brajeis Balboa. Es un choque de una unidad de transporte público con dos automóviles. Con un automóvil, el otro solamente se paró a auxiliar a las personas. Es un automóvil Acura y una unidad de transporte público. Una persona lesionada, la cual ya está siendo atendida y valorada por los paramédicos de la Cruz Roja después de este fuerte impacto. Nos comentan los testigos que por poco y se voltea este automóvil. Es un joven, también un joven estudiante, el cual se encuentra lesionado en este percance. Prácticamente quedó deshecho este vehículo. La parte inferior es un automóvil Acura, ya de modelo antiguo. Ya está siendo atendido. Son varios estudiantes los encuentran lesionados que viajaban en este automóvil. Están revisando a una señora que se encuentra al interior de este vehículo. La están inmovilizando para poderla trasladar a un hospital. Aquí podemos ver el fuerte impacto que tiene en el lateral derecho este automóvil. Es una familia la que viajaba en este automóvil, en este auto, es un auto Acura. Ya está siendo atendida la persona. Nos comentan los testigos que el microbús se pasó, omitió el señalamiento de alto, con lo cual impactó en el lateral derecho a este vehículo. Fuerte el impacto en este. Bueno, vamos a tratar de ayudar aquí a los paramédicos. Son una familia que viajaba, también viajaba un bebé. Ya me están comentando, bueno, está afortunadamente fuera de peligro. Este estudiante trae algunos golpes en la cara después de este fuerte impacto. ¿Quieres que te ayude? ¿Te ayude? Han pedido el apoyo de otra ambulancia, viene en camino otra ambulancia a atender a estos ocupantes de este vehículo. Han acudido dos ambulancias de Cruz Roja Mexicana. Ya están intentando sacar a la persona para poderla trazar. Es una mujer la que viajaba en este vehículo, en el copiloto. Aquí podemos ver el fuerte impacto en el lateral. Por esta unidad de transporte público que comentan los testigos que venían detrás de este vehículo, que el microbús se pasó el alto. Y podemos ver, bueno, prácticamente quedó destrozado este vehículo de esta parte lateral. Maneje usted con precaución. Estamos en el 14 Boulevard Brajeis Balboa. Hay obstrucción de la vialidad, con lo cual los invitamos a extremar precauciones. Persona ya va a ser trasladada a un hospital a recibir atención médica especializada. Viajaba una familia, entre ellos dos estudiantes que ya fueron, están siendo valorados también, traían unos golpes en la cabeza y en la cara. Este fuerte impacto después de recibirlo de esta unidad de transporte público que omitió el señalamiento de alto.
de la ruta 3, Central, Ejido 7 de Noviembre. Me voy yo, ¿cómo? El micro se pasa el alto. Ya pasé. Sí. Bueno, este es el fuerte impacto. Los dos menores y el bebé. Bueno, es una familia donde viajaban dos estudiantes, un bebé y el matrimonio, cual bueno, la señora ya va a ser trasladada a un hospital a recibir atención médica. Están valorando a los demás heridos que viajaban en este vehículo. Está valorado en la unidad de la 302 de la Cruz Roja, delegación Victoria. Bueno, los exhortamos a todos a manejar con precaución. Es en el 14 Boulevard Prajeis Balboa donde sucedieron estos lamentables hechos, donde una unidad de transporte público omite el señalamiento de alto, impacta en el lateral derecho a este vehículo. De este hecho resulta 4 personas lesionadas, 2 estudiantes y un bebé que están siendo valorados y atendidos en la unidad 302, y la señora que ya fue trasladada por la unidad 316 de la Cruz Roja Mexicana. Bueno, fue una transmisión en vivo desde el 14 Boulevard Prajeis Balboa en Ciudad Victoria, Tamaulipas. No olvide compartir nuestras transmisiones para mantenerse informado al momento que se genera la noticia. Somos el diario de Ciudad Victoria, el diario de los bien informados. Que tenga usted una excelente tarde. Gracias.